¿Y cómo van ustedes? Mi idea era seguir un poco con la práctica que dejamos a medias la clase pasada, que era la 7, ¿no? La espacio de Hilbert. Este, ya comparto la pantalla enseguida. Sí, estábamos... En esta práctica, ¿qué miramos de esta práctica? Miramos bastante, ¿no? Miramos para repasar, porque sobre todo vamos a usar muchas de las cosas que miramos en lo que sigue. Miramos el ejercicio 1, no sé si hicimos todas las cuentas, pero al menos las que eran sobre el cuerpo de los reales, sí, y las otras, bueno, nos creímos que eran ciertas, pero les dejé a ustedes que las piensen. Este, el uno era sobre todo fórmulas, ¿no? Y, y algunas estimaciones que podían ser útiles más adelante, la fórmula de polarización, la ley del paralelogramo. ¿Sí? Cosas que cumplen cualquier espacio con producto interno, la desigualdad de Cauchy Schwarz. Y esta otra desigualdad que no tenía nombre, pero resultó ser muy útil, porque es directamente, no lo puse acá para que no sea tan obvio, pero es directamente la desigualdad triangular. ¿no? La desigualdad triangular, una vez que uno tiene definida la norma, en el sentido del ejercicio 3. ¿sí? En el ejercicio 3 lo que vimos es que cada vez que vos tenés un espacio normado, perdón, un espacio con producto interno, este, resulta ser un espacio normado si uno define. La norma de esta manera, como la raíz cuadrada del producto de x por, por sí mismo. Entonces, a la hora de probar que esto era efectivamente una norma, este, nos vino útil tener, bueno, saber algunas propiedades del producto interno. Y cuando quisimos deducir la, la desigualdad triangular para esta norma, que es siempre la, la que más trabajo cuesta, generalmente, este, nos vino útil tener esta de que si quieren, este, si quieren que todas tengan un título, las del ejercicio 1, esta se llama fórmula de polarización, esta se llama ley de paralelogramo, esta se llama desigualdad de Cauchy-Schwarz, y esta se llama este, desigualdad de triangular. ¿sí? Porque esto que está acá es entonces la norma de X más Y, ¿sí? porque el producto de X más Y por sí mismo, y, la, y si a eso le tomo la raíz cuadrada, es por definición la norma de X más Y, y dice que es la norma de X más Y es menor o igual que la norma de X más la norma de Y. Este, entonces, si a esta le quieren poner un título, le ponemos desigualdad triangular. Bien, entonces vimos que cualquier espacio este, con producto interno resulta ser un espacio normado, ¿sí? en el sentido de que uno puede definir una norma de esta manera y que esta norma que uno define es efectivamente una norma, ¿sí? en el sentido de que cumple las tres condiciones que uno le pide a una función para que sea una norma. Y este, lo que vamos a ver, bueno no, vimos el 4 también, bueno lo dejamos planteado, se los dejo, si no lo terminaron, si me quieren mostrar algo después, después de clase lo charlamos, el 4 era interesante porque nos habla de, un poco de, de de la continuidad de este producto interno, ¿sí? nos dice cómo se comporta el producto interno respecto a las sucesiones convergentes, lo dejamos ahí. Y lo que quiero que hagamos hoy es estudiar, sobre todo el 5, el 6 y el... 5, bueno, sí, todos los que quedan. 5, 6, 7 y 8. No nos quedan tantos. Pero vamos a detenernos bastante en ellos. Este, sobre todo en el 6. Eh, pero bueno, vamos a empezar por el 5, que es donde dejamos la vez pasada. Y el 5 nos pide estudiar ejemplos de espacios que resultan ser... Este, bueno, enseguida nos habla de espacios de Gilbert. Así que me voy a copiar el 5 y me voy a copiar... Ah, me tengo que ir a la pizarra. Me voy a copiar el 5. Dale. Pizarra. Y me voy a copiar eh, la definición que necesitamos para hacer el 5. ¿no? Pues dice el 5A, enseguida nos dice este, estudiar, por ejemplo, C a la N y R a la N con el producto interno definido de esa manera. Y dice probar que eso es un espacio de Hilbert. O que ambos dos son espacios de Hilbert. Entonces lo que quiero que hagamos es ir al libro y buscar qué significa un espacio de Hilbert. ¿sí? Eso está. Enseguida nomás que uno empieza con el capítulo de, de espacio de Hilbert, ¿sí? el capítulo 4. En la primera sección, bueno, primero va la definición de producto interno con la que trabajamos bastante el martes. Y enseguida, este, bueno, la definición de la norma inducida, que charlamos también la, la, la clase pasada. Algunas de las desigualdades, como les dije, están probadas en el libro. Nosotros lo que hicimos fue repasarlas, ver si se nos ocurrían sin mirar cómo lo hacía el libro. Este, ¿Y por qué me fui? Ah, acá está. Y entonces, enseguida, de que definió los espacios normados y las propiedades, los espacios, perdón, con producto interno y las propiedades este, que tienen esos productos internos, define qué es un espacio de Hilbert. Entonces, me voy a ir, me lo voy a copiar a la página actual. Dice, ¿qué es un espacio de Hilbert? Entonces, un espacio de Hilbert es un espacio con producto interno. Que es completo respecto a la norma inducida ¿sí? por el producto interno. ¿sí? Eso lo vamos a llamar espacios de Hilbert. ¿sí? Entonces, dice en los siguientes ejemplos, estudiar si son o no espacios de Hilbert. Bien. Entonces, ¿qué pasa con. Este, por ejemplo, estudiamos de acá, como siempre. Yo les dejo lo más difícil a ustedes. Eh, los CN saben qué es, ¿no? son las n -uplas de complejos y RN las n -uplas de reales. Entonces estudiamos eso, RN, el espacio de todas las n -uplas, este, de números reales. ¿Sí? Y dice, es un espacio de Hilbert si uno considera este producto interno. Esto no, es archi conocido, ¿no? Ya, este es el producto interno de toda la vida en RN. ¿no? Es agarrar dos vectores, x e y y definir su producto interno como este, la suma del producto de, este, bueno, acá si estoy en RN, este, y, y sub i y conjugado será directamente y sub i. Entonces es agarrar coordenada, a coordenada, multiplicar, coordenada, a coordenada entre ellos, este, y después sumar todos esos productos. Ese es el producto este, interno de RN de toda la vida, o le decíamos también el producto escalar, o incluso algunos libros le dicen el producto punto y lo simbolizan así, ¿no? Es el famoso x.y. Bien, entonces la idea de, todo esto, de toda esta teoría de espacios este, con producto interno no es más que tratar de generalizar esta estructura de, de, de producto interno que ya habíamos notado que tenía RN en algún curso anterior de álgebra lineal, ¿sí? Entonces... Lo que queremos, este, este ejercicio es como muy pavote. Lo que dice es: bueno, Rn es un espacio de estos que vos estás generalizando cuando querés generalizar Rn. Y este producto interno es un producto interno. Entonces, anda todo bien. Y bueno, ¿para qué? Bueno, ya vamos a llegar para qué. Pero un poco, ya lo habrán visto con Oscar. La idea de que uno le quiera agregar esta estructura del producto interno es porque me va a permitir definir más cosas geométricas, ¿sí? Además de de todo lo que uno sabe de un espacio vectorial, y sobre todo este producto interno, sirve para definir cuestiones geométricas como ángulos. ¿sí? ¿Se acuerdan que cualquier curso de algebra lineal, cuando veían RN, uno a partir del producto interno, que era este producto punto, uno definía que era el coseno del ángulo entre dos vectores, qué sé yo. Entonces, eh, lo que queremos hacer acá más en abstracto es para un espacio más general, este, tener también una noción de ángulo entre vectores, aunque los vectores no sean vectores de RN, sino que sean, qué sé yo, funciones en algún espacio o sucesiones en algún espacio, uno quisiera poder tener una noción de ángulo y poder hablar de perpendicularidad, que es el tema que, que viene más adelante. Entonces, eso es un poco la motivación de, de por qué uno quiere estudiar estos espacios con, con producto interno, y este más vale que es uno de los que va a caer dentro de esta teoría, porque es realmente el modelo en el cual estamos basando toda esta teoría. Bueno, entonces, ¿esto es un producto interno o no? Lo primero que habría que preguntarse antes de preguntarse si es un espacio de Hilbert. Eh, de nuevo, esto ya lo habrán hecho. Seguramente en más de un curso. Este, pero vámoslo, por, por ser el primer ejercicio de la clase. ¿Qué habría que ver entonces? Habría que ver tres cosas que estaban por acá. No las voy a copiar, pero si quieren las repasamos. Este, por si alguno no estuvo la, la clase pasada. Este, un producto interno, una función definida del espacio E por el espacio E en los reales que cumplía. Ay, qué lindo está esto. que cumplía estas tres condiciones. ¿sí? La primera dice que este, si tomas el producto de u por b es lo mismo que tomar el producto de b por u y conjugarlo. Bueno, si estás en el cuerpo de los reales, como estamos ahora, ese conjugado medio que no nos dice nada, así que directamente lo único que quiero ver es que este producto es simétrico. Bueno, no voy a decir nada, ¿no? Es simétrico porque es simétrico, el, porque es este, conmutativo el producto... Este... De números reales, ¿no? Cada coordenada es un número real. Entonces es simplemente notar que uno acá tiene la simetría la conmutativa de la de la multiplicación en R. Entonces X por Y es igual a Y por X. Perfecto, estaríamos bien. Este, ¿qué más quiero ver? Quiero ver este que qué pasa si yo hago X por X. No, esa es la otra de las, de las condiciones. Si vas a hacer x por x, querés que esto sea siempre un número real este, y no negativo, y además querés que sea cero si sí, solo si sí? x es el vector nulo. Este, bueno, pero esto es inmediato, porque x por x es entonces la suma desde igual a 1 hasta n de xi por xi, o sea, xi al cuadrado. ¿okay? Y esto siempre es... Este, es un número no negativo porque estoy sumando números que no son negativos porque son cuadrados, sí, este y es cero, sí, si solo sí, es este si una suma es cero sí si solo si todos los sumandos este, son ceros y esto es sí solo si x Y es cero para todo i y, y esto es sí solo si x es el vector nulo esto ya lo hacemos de memoria porque esto es muy muy estándar, ¿no? Este. ¿sí? Esta suma es cero si todos los sumandos son cero. Pero para que todos los sumandos sean cero, x y tiene que ser cero para todo y y eso significa que x es el vector nulo. Bueno. Y no sé, ya me parece que me da bastante fía que hacer este la 3i. Creo que a todos ustedes también ya se dieron cuenta que también es cierta, ¿no? Uno que tendría que hacer, tendría que tomar una combinación lineal de dos vectores, este, multiplicarlo por un tercer vector. Y ver que ese producto anda bien con la linealidad, ¿sí? O sea que uno puede distribuir la suma y que los escalares salen afuera, ¿sí? Entonces, nada, es cuestión de tomar eso, tomar este alfa por x, este, más beta por y y eso multiplicarlo por un vector z. Y eso es entonces sumar desde y igual a 1 hasta n. Entonces. Esto es alfa por xy más beta por y sub i Esa será la coordenada yésima de este vector, que es la suma de alfa por x más beta por y. El alfa está fijo, ¿no? Es un escalar que multiplica cada coordenada de x y el beta es un escalar que multiplica cada coordenada de y. Y es hacer el producto interno, entonces, según esta definición, es tomar la coordenada yésima del vector alfa x más beta y. Multiplicarlo por la coordenada yésima del vector este, z y después sumar sobre todas las coordenadas. Y esto no es más que usar la linealidad de la suma, este, qué sé yo, la propiedad distributiva, ¿no? Esto es inmediato. Que me sale alfa por la suma de XI por z y, más beta por la suma de y sub i por z y. o sea que me sale. Opa. Me sale exactamente este, alfa por este, el producto de x con z más beta por el producto de y con z. Perfecto, está ahí todo bien. Este, ahora me dicen ustedes por qué resulta que este espacio Rn con este producto interno no solo es un espacio con producto interno, ¿no? lo que puedo concluir acá. Este luego, este RN con ese producto interno es un espacio con producto interno, porque estoy demostrando que esta función definida de la manera que está acá arriba es un producto interno. Entonces luego RN con, este, con esta función es un espacio con producto interno, sino que también es de Hilbert. Y ahora piensen ustedes por qué y me lo comentan. Hay que leer la eh, definición. Sí. Sabemos que es completo de RN por. No sé por qué lo sabíamos. Eh, lo habíamos demostrado solo paramétricos y. y paranormados, pero. Bueno, ojo. Está, está bien lo que vos decís, Ana, pero es sutil es lo que uno tiene que darse cuenta. ¿Por qué? ¿Qué significa que RN es completo? Entonces, RN de por sí es solamente un conjunto. Que si querés tiene una estructura de espacio vectorial. Ah, qué sé yo, está bien, tiene suma, tiene. Pero la noción de completitud depende de una topología que tiene, que depende de, o de una métrica o de una norma, este, y entonces esa norma te, te induce una métrica, pero la noción de completitud es bien topológica, o sea, no depende solamente del conjunto, sino de la métrica en la que vos lo estás mirando. Como decís, RN es completo, yo te puedo decir, depende con qué métrica. Si yo te digo, toma RN con la métrica discreta, por ejemplo, este, y ahí es un poco más raro RN. Entonces uno en RN puede definir un montón de métricas. Con algunas métricas será completo, con otros no. Pero, no, pero no, uno no puede decir nunca que un conjunto, de, así, sin, sin decir cuál es la métrica, es, es completo. Lo que yo, yo te entiendo, porque vos me estás diciendo, bueno, RN con la métrica usual es completo. Pero ahora, ¿con cuál, con cuál métrica me estoy preguntando si es completo o no? E, eso me parece lo único que hay que, que hay que hacer notar, ¿no? Es de Hilbert. Entonces. Tendríamos que verlo para la inducida por este producto. Eso, exactamente. Tengo que ver cuál es la norma. Entonces, antes de preguntarme si es de Hiller, bueno, tengo que saber que es un espacio con producto interno, estaríamos bien, pero tiene que ser completo respecto a la norma inducida este, por el producto. Entonces, la pregunta que tengo que responder antes de saber si es de Hiller es: ¿cuál es la norma? ¿Sí? Y eso es crucial. ¿Sí? Eso es. Lo que hay que entender al menos en esta parte de la teoría. ¿Qué significa que sea completo? Bueno, tiene que haber una norma, tiene que haber una métrica en realidad que medida cuál es la topología, cuál, qué significa converger, qué significa una sucesión de Cauchy si no se tiene una distancia. Bueno, tiene que tener una distancia. O una norma, Pues ya sabemos que cualquier norma induce una distancia. ¿Cuál es la norma? La inducida por el producto interno, como vos bien decís, Ana. ¿Y cuál es entonces? Este, la inducida por el producto interno es la que vimos en algún ejercicio anterior. ¿sí? Dijimos todo espacio con producto interno tiene una norma inducida. Que es este tomar. Tomar este. Para saber cuál es la norma de X, tomar el producto de X por X y tomarle la raíz cuadrada. Entonces, ¿cuál es la norma? Y la norma es. Este, la norma de X es la raíz cuadrada de X por X. Y esto es entonces la raíz cuadrada de este. Eh, la suma de los x y al cuadrado. ¿sí? Para ahí, desde 1 hasta n. Y esta norma ya había aparecido, seguramente, porque es la norma Euclidea. ¿no? Es la norma que, si quieren, le ponemos la norma 2. Había toda una familia de normas en Rn, que eran las normas p, estaba la norma 1, estaba la norma infinito, y esta es exactamente la norma 2. Bueno, no importa bien cuál sea, porque en definitiva no podría haber sido, bueno, sea la norma que sea. Sí, si te induce una norma, vos ya sabes que RN, con la norma que sea, son, todas las normas son equivalentes, así que RN, lo que vos dijiste en definitiva, estaba bien. Ana, porque vos decís, RN es completo, ¿con qué norma? Con cualquiera, si ya sabes que cualquier norma este, en RN es equivalente a cualquier otra norma en RN, y que normas equivalentes, este, que si vos tenés normas equivalentes, entonces siempre el espacio o es de Banach o no lo es. Este... Eh, eso era porque tenía dimensión finita, ¿no? Porque tiene dimensión finita, exactamente. Entonces, acá, ¿cuál es la norma? Uno podría haberme dicho cualquiera que me importa, cualquier norma que sea, este, me va a salir que es de Banach porque todas las normas son equivalentes en Rn que tiene dimensión finita. Pero bueno, ya que estamos viendo cuál es la norma, es esta la norma, es una de las de la familia, esa familia de las normas P, y como bien decís vos, Ana, este, este Rn con la norma 2 o con cualquiera es eh, completo. ¿Sí? ¿Qué significa completo? Que es completo respecto a esta norma. ¿Y qué significa ser completo respecto a esta norma? Si querés, te podrías preguntar incluso más. ¿Cuál es la distancia? ¿Sí? Si querés, lo voy a hacer en otro color. Porque a lo mejor nadie se lo está preguntando. Pero cuando probamos que esto, esta norma era completa, la norma significa cuál es la distancia. ¿Cuál es la distancia? Y es la distancia usual. ¿no? Porque una vez que uno tiene una norma, enseguida define la distancia como. Este, la distancia entre dos puntos X e Y es la norma de la diferencia. O sea que es la raíz cuadrada de la suma desde y igual a 1 hasta n de xy menos y sub i al cuadrado. ¿Sí? La distancia euclidea, ¿sí? si vos querés ir de este punto a este punto, y vas a tener que medir cuánto mide esto, cuánto mide esto, y calcular cuánto mide este segmento con el teorema de Pitágoras. De toda la vida que me estás diciendo. Bueno, eso. Este, la distancia es la usual, que si querés le decíamos la distancia 2, porque también habíamos visto que en RN había toda una familia de distancias que uno las podía indexar con una, con una letra P. Todas esas distancias estaban relacionadas a estas normas P, y RN con cualquiera de todas esas normas P habíamos probado que era completo, es decir, este, si querés ponerle nombre, es de Banach, ¿no? Ser completo como espacio normado es lo mismo que decir que es de Banach. Este... Bueno, ¿por qué le ponemos nombre y por qué le ponemos nombre al propio? ¿Qué sé yo? Es la tradición. No sé. Estaría bien decirle es un espacio con producto interno completo o es un espacio normado completo en vez de decir un espacio de Banach o un espacio de Hilbert. Pero bueno, qué sé yo. La tradición pesa más y le decimos espacio de Hilbert o espacio de Banach directamente. Bien. Pero no es más que eso. Un espacio con producto interno completo. O bien un espacio normado completo, el de Hilbert y el de Banach, respectivamente. Bien, entonces este, más o menos fácil, pero sirve para hacernos todas esas preguntas. ¿Qué significa? ¿Cuál es la distancia? ¿Cuál es la norma? Este... Bien. Vamos a pensar el B, entonces. Vale, piensen ustedes un ratito. Yo me lo voy a copiar en la página que sigue. Y les doy un rato para pensarlo. Este. Este... Y el B entonces me dice: Ahora pensad en este espacio, L2. Que era, bueno, o sea, a veces se me cae el subíndice, no me acuerdo si era arriba o abajo. Acá lo puse abajo, me parece que lo estamos escribiendo arriba el subíndice, pero es el de siempre: es el conjunto de todas las sucesiones. Este, que bueno de números reales si quieren este el conjunto de todas las sucesiones este, tales que xn son todos números reales este, y si yo tomo la serie que suma este, sobre todo bueno así bueno, sobre todos los nnn este los términos enésimos de la sucesión elevado al cuadrado, esa serie es convergente. ¿sí? Ese es el espacio este, L2. El espacio de todas las sucesiones de números reales cuya serie asociada, ¿sí? ah, los, perdón, cuya serie de los términos elevado al cuadrado es una serie convergente. ¿sí? Este, bien. ¿Cuál es el producto interno que definimos este, para este espacio? Dice, definite este, este producto interno. Agarra dos sucesiones, x y, ¿sí? para pensar si crees que x es una sucesión, este, xn, y y es otra sucesión. ¿sí? Ese es el producto interno de dos elementos del espacio. O sea, cada uno de estos, x y y, tienen que ser... Dos sucesiones, ¿no? Este x perdón, y n, ¿sí? n indexado con los números naturales. Entonces, el producto de x y es, bueno, intentando generalizar la noción de Rn, ¿sí? en Rn lo que hacíamos era, teníamos en vez de dos listas infinitas de números reales, teníamos dos listas finitas de números reales. Lo que hacíamos era multiplicar coordenada a coordenada y después sumar sobre todas las coordenadas. Acá es lo mismo, nada más que la cantidad de coordenadas es este infinito. ¿Sí? Entonces dice, definite ese producto interno. Bueno, definite esa función. Acá siempre yo tengo esta, esta manía de no decirle producto interno hasta que no sé si realmente es un producto interno. Entonces, lo primero que tendría que preguntarme es, o sea, no creerle a este tipo que me dijo el producto interno tal, sino decir, bueno, es un producto interno. Antes de saber si es un espacio de Hilbert o no. Este, preguntarme si eh, este producto interno, si esta función es realmente un producto interno. Entonces, les dejo a ustedes que lo piensen un ratito y después nos preguntamos de nuevo si es o no un espacio de Hilbert. Es lo mismo que antes. Es lo mismo que antes, ¿sí? Es lo mismo que antes. Si quieren, no lo hacemos. Pero sí va a haber que. Este. Sí va a haber que tener algo en cuenta. No, porque dicen es lo mismo que antes. Bueno, porque vos tenés que ver, por ejemplo, que este, el producto de x por y es lo mismo que el producto de y por x. Bueno, pero entonces escribís el producto de x por y. Este. Pero el producto de x por y es este, sumar entonces desde igual a 1 hasta infinito. X Y. Por I sub I, y acá, bueno, en cada, coorden en cada término de la suma me da igual si escribo XY por Y por Y o si escribo I por X ¿No? Este, y entonces esto es lo mismo que el producto de Y por X. Sí, perfecto. Pero acá hay algo que uno tiene que tener en cuenta y que uno ya tiene que tener entrenado a esta altura del de la madurez matemática, que es preguntarse si tiene sentido todo lo que estoy haciendo. No, es peligrosa esa pregunta si uno se la hace muy frecuentemente, pero <laughs> de vez en cuando hay que hacerla. Y entonces. ¿Tiene sentido lo que estoy haciendo? Sobre todo cuando uno trata con cantidades infinitas, ¿no? ¿Tiene sentido dar vuelta el producto de una serie que ni siquiera sé si es convergente? ¿Esta serie, qué estoy haciendo acá? A lo mejor esto es infinito, a lo mejor esta serie no converge. ¿Por qué yo sé que esta serie converge? Esa es la primera pregunta que uno tendría que hacerse antes de preguntarse qué propiedades tiene esta función, ¿no? Uno dice, fabuloso, agarro dos, vector dos sucesiones y el producto es esta cantidad. Bueno, ¿esa cantidad existe? ¿Está bien definida? ¿Sí, ¿Esto qué es? ¿Esto es un límite de unas sumas parciales y tal? ¿Qué sé yo? Pero tiene sentido. Antes de preguntarse qué propiedades tiene esa función, uno tendría que decir, ¿está bien definida esa función? Antes no pasaba nada, ¿no? Porque antes, sí, tomás dos números reales, los multiplicas y sumás una cantidad finita, es el número que sea, pero es un número. Ahora, sabemos que esto no es lo mismo que esto. ¿sí? Cuando acá pongo un infinito, este, tengo que tener cuidado y tengo que saber si estas cosas están bien definidas. Entonces, esto ya es un límite, es el límite de la sucesión de sumas parciales, y ese límite podrá existir o podrá no existir, o podrá ser finito o podrá ser infinito. ¿no? Entonces, ya hay toda una teoría atrás a ver si esto tiene sentido o no. Pero entonces, por bueno, eso, quiero hacer esa observación nomás. Después, como dice Ana, una vez que uno hizo esa observación, lo demás es todo como antes. Si todo tiene sentido, entonces funciona. Pero antes habría que ver si, este, si tiene sentido. Entonces, la pregunta es: este, si x este, está en L2. Y, y está en L2. Entonces, XI, que es agarrar y sumar desde y igual a 1 hasta infinito, XI por Y. Entonces, esto este, tiene sentido, tiene sentido uno lo puede resumir de esta forma. Es finito, ¿no? O sea, converge esa serie, eso es lo único que me interesa a mí. Si esa serie converge para cualquier X y cualquier Y que vos agarres en L2, Fantástico, no hay ningún problema. Entonces vos te tomas dos puntos en L2 y su producto eh, interno está bien definido. Ahora, si esto no está bien definido, y medio que no tiene nada de sentido lo que hagamos después. Este, ¿Alguien se dio cuenta por qué esto está bien definido? Eh, quizás a esta altura no, pero es una de las desigualdades que ya alguna vez vimos. Este, entonces la respuesta es sí. Este, y lo que hay que entender quizás a esta altura es. Una de las desigualdades que vimos cuando estudiamos este, estos espacios de sucesiones, ¿sí? si nos vamos a estos espacios de sucesiones, enseguida está este, esto que está acá, que es la desigualdad de Helder, que me la voy a copiar y la voy a pegar acá, sí, sí este y esta sería la este, justificación por este Helder. Si se fijan, lo que dice es. Este, la desigualdad de Helder hay que interpretarla un poquito, pero lo que dice es: si vos tenés este, un X en LP y un I en LP', entonces la suma. De Xi por y es menor que la norma P de X por la norma P' de I. Este, acá, ¿quién sería P en nuestro caso? P sería 2, porque X está en L2, ¿de acuerdo? Entonces, X está en L2. ¿Y quién sería P'? Entonces dice: uy, te vas a tener que ir a buscar que P' es el exponente dual de P definido en 7,2. Si quieren. Créanme, y si no, este, van y lo buscan, pero eh, 7.2 dice que una vez que vos tenés definido P, P' es el número que verifica que 1 sobre P más 1 sobre P' es igual a 1. ¿sí? Ese es el exponente dual o el exponente conjugado de P. ¿sí? Es un P' que verifique que 1 sobre P más 1 sobre P' es igual a 1. Si P es igual a 2, ¿cuánto es P'? 2. Es 2 también. Perfecto. Entonces tenemos X en L2. Bien. Y en L2. Bien. Y lo que dice Helder es que esta serie no solo converge, ¿no? Porque dice, ojo, oh, pero acá no tengo valor absoluto y acá sí. Pero bueno, el que haya aprendido un poco de cálculo este, sabe que esto es todavía más fuerte. ¿sí? Entonces, uno sabe que la serie XI y por I, y, y, lo que está diciendo es que converge absolutamente. Y converger absolutamente es más fuerte que converger, por supuesto. Cualquier serie que converge absolutamente, en particular, es convergente. Este, ¿Y por qué converge absolutamente? Y bueno, porque le sale que es menor o igual que la norma 2 de X, ¿sí? la norma P que con P igual a 2, o sea, la norma 2 de X, que no sé cuánto es, pero si está en L2, significa exactamente que su norma 2 es finita. Este, por la norma 2 de Y, que no sé cuánto es. Pero si, este, pero si I está en L2, su norma 2 es finita. Entonces lo que me dice la desigualdad de Heller es que esta serie no solo converge, sino que converge absolutamente. ¿sí? Y entonces está todo bien. Este producto así definido está bien definido. Este, bueno, no sé, yo sé que muchos, a mí me da mucha pereza este, hacerme esas preguntas, pero bueno. Me las hicieron tantas veces que me acostumbré a hacérmelas yo mismo. Y son preguntas que uno se tiene que hacer, ¿no? Porque si no, uno se pone tan abstracto que tiene, que, que tiene miedo a veces de estar diciendo puras este. cosas sin sentido. Entonces, cada tanto hay que hacerse esa pregunta. ¿Tiene sentido? Bueno, seguimos. Este, bueno, seguimos o no, como dice Ana, este, ni sigas porque es igual, ¿no? Igual que en RN o análogo. Me gusta más esa palabra para decir algo que no es igual, pero es lo mismo. Este análogo, A RN. Y acá lo mismo. Completan ustedes las cuentas. Pero sí, como bien dijeron, es casi que en la misma cuenta. Sale todo muy parecido. ¿sí? Estás está está reduciéndote a coordenada a coordenada que las cosas anden bien. Pero en cada coordenada es una pregunta sobre números reales. Así que no pasa nada. Bien. Entonces, entonces, este L2. L2 con ese producto interno. Acá voy a hacer como una... Este, con ese producto interno, este, resulta ser un espacio con producto interno. Este, es un espacio con producto interno. Y la pregunta entonces es análoga, y la respuesta quizás sea análoga también. La pregunta es: este, ¿es de Hilbert? Sí, otra vez es lo mismo. Y otra vez es lo mismo. ¿sí? La respuesta es: la norma es. Este, la norma es. Entonces, si vos agarras y querés saber cuánto es la norma de x, tenés que tomar la raíz cuadrada de x por x. De nuevo, todo lo mismo. Pero es entonces agarrar la raíz cuadrada de la suma de la serie de x y al cuadrado. Y ese es exactamente lo que habíamos definido como la norma 2 en ese espacio de sucesiones: ¿sí? la norma 2 de x. Y lo que habíamos visto en algún resultado anterior. Si quieren lo buscamos y lo copiamos, así te queda todo contenido. Espacios de. Por acá tienen que estar. Este, no, espacios de sucesiones. A ver, entonces acá habíamos definido las normas P. ¿sí? Ven que acá nos quedó exactamente la norma 2. Eh, acá el tipo le pone una barrita, yo le pongo 2, es lo mismo, ¿no? Este, y el espacio L2, como el espacio es de las. Sucesiones con la norma 2 finita, es en el que estamos trabajando. La desigualdad de Helder. Y lo que decía enseguida es que LP con la norma P. Si quieren, lo copiamos. Teníamos que LP con la norma P es un espacio de Banach. Entonces, este es un espacio de Hilbert, este, product, este espacio con producto interno. Y sí, porque si yo me miro el mismo espacio como un espacio normado con la norma inducida por el producto interno, ya sabíamos que era un espacio de Banach. Entonces, la respuesta es que sí. L2 con este, este producto interno. Estoy haciendo cualquiera. Este no era una, era una. paréntesis. L2 con este producto interno es un. Es un espacio de Hilbert. ¿Sí? Porque el espacio mirado como un espacio normado, con la norma inducida por el producto interno, ya habíamos probado en el momento que era un espacio de Banach. Perfecto. Hay una pregunta más que creo que se las quiero dejar a ustedes. Este, ¿Qué ocurre si consideramos D como un subespacio de L2? ¿Se acuerdan de D? En alguna de la práctica anterior había aparecido. D creo que era el conjunto de todas las sucesiones que este, son finalmente cero, o sea que a partir de cierto lugar se hacen cero. Este, ¿sí? este D estaba acá en la práctica anterior, estaba acá, D. D es el conjunto de todas las sucesiones, esta es la práctica 6. conjunto de todas las sucesiones, tal es que Xn es este, distinto de cero para a los sumos finitos n. ¿sí? Y este D resulta que no es de Banach. Entonces, la pregunta es: ¿Puede ser de Hilbert pensándolo como un subespacio L2? Traten de, de pensar en eso. Pero bueno, ah, no sé si hicieron este. Yo no lo hice acá en el pizarrón. Se lo dejé para que piensen ustedes por qué este espacio no era un espacio de Banach. Pero me parece que de que esto no sea un espacio de Banach se va a seguir. Que entonces, por más que uno lo pueda dotar con el producto interno de L2, este, eh, este espacio D no va a ser un espacio de Hilbert. Pero bueno, lo piensan ustedes, este pensarlo. Pensarlo. Pero la clave está ahí, ¿no? en haber entendido lo que hicimos antes, en la práctica anterior. Bueno, este, hacemos el C, ya que estamos. Este sí tenemos otro ejemplo más de, de espacios de, de Hilbert. Se están preguntando algo, algunos. Este, esp espero que se estén preguntando algo, porque es una pregunta bastante natural para hacerse a esta altura. Eh, cuando uno prueba que L2 es un espacio de Hilbert, y acá había conseguido que los LP eran todos espacios de Banach. La pregunta inmediata sería: ¿cuál? Este, los LP eh, son también espacios de Hilbert. Si tomo otro P distinto de 2. Es una pregunta que uno este, podría estar haciéndose a esta altura y es bastante natural. Eh, la respuesta va a llegar eh, enseguida en algunos ejercicios más adelante pero no la voy a adelantar todavía. Pero si se la están haciendo esa pregunta, sepan que, que, que ya va a llegar la respuesta. Bien, vamos a mirar el C. El C dice, eh, el espacio ahora es el de las funciones continuas, el 0, 1. Acá unas aclaraciones quizás. Uno podría pensar en dos, este C del 0, 1, ¿qué significa? O significa las continuas que van del 0,1 a R. O significa las continuas que van del 0,1 a los complejos. ¿sí? Uno podría pensar que es cualquiera de estos dos, ese espacio. ¿sí? Yo porque acá en el producto interno, como ven, está, aparece un conjugado. ¿sí? Este conjugado solo tiene sentido, este que está acá, este conjugado solo tiene sentido si estoy en este espacio, si no el este conjugado de gdt, si gdt es un número real, bueno es gdt ni lo pongas, pero bueno preferí ponerlo así y hacer esta aclaración ahora, porque en muchos libros directamente piensa el espacio de las funciones continuas que van del cero 1 a los complejos y entonces tiene sentido definirlo así como este el conjugado de gdt a este producto interno pero como siempre, este, eso se los dejo a ustedes, vamos a ver en este caso, es más fácil. Este, entonces, directamente, este, el producto interno, en este caso, es más fácil, es la integral entre 0 y 1 de f de t por g de t conjugado o no, lo mismo porque es un número real. Diferencial de t. Entonces, antes de preguntarnos este, si es un espacio de Hilbert o no. Bueno, bueno, antes de responder esta pregunta, pero vamos a convencernos de que es un espacio con producto interno. Entonces, eh, a ver, i, 2, i, 3, i, como antes. Uno podría hacer la misma. Digo, ya, que, ya que nos hicimos esa pregunta, de, ¿tiene sentido? Ahora uno tiene ganas de hacerse esa pregunta todo el tiempo, ¿no? Porque es medio una forma de evadirse. ¿Tiene sentido, entonces, este producto interno, si tomo dos funciones continuas, este, ¿tiene sentido? definir el producto interno de esta manera? ¿Esto me va a dar un número, al menos? ¿O puede ser que ni siquiera exista esto? Porque, de nuevo, este, este simbolito de la integral parece muy, muy amigable, porque uno lo conoce de hace mucho tiempo, pero también este simbolito de la integral este, esconde un límite adentro, ¿no? Este es el límite de las sumas de Riemann y qué sé yo, que uno ya se olvidó, pero bueno, esto es un límite, así que puede estar definido o no, no es una suma de números reales como el producto interno en RN. Entonces, ¿por qué esto está bien definido? Porque F y G son continuas. Sí, entonces integrables. Perfecto. Está bien definido porque este F y G son F y G son continuas. Luego integrables. ¿Sí? Toda función continua es integrable al respecto, a, según Riemann, digamos. ¿sí? Un resultado clásico de, de cálculo 1. Y entonces este, habría que ver de nuevo si es un producto interno. O sea, habría que preguntarse qué pasa si hago este, f por g. Es lo mismo que hacer g por f. Y bueno, de nuevo, ya se dieron cuenta que esto es todo muy estándar. ¿no? Este, acá tengo que hacer de nuevo en cada. Para cada T esto es un producto en R, así que es lo mismo que si escribo G de T por F de T diferencial T, y esto es lo mismo que el producto de G por F. Maravilloso. Ahora me pregunto: ¿es cierto que si yo hago F por F, esto siempre me va a dar un número este, positivo y, o no negativo al menos, y que es cero si solo si F es el cero de este espacio vectorial? Bueno, hay varias, varias cosas ahí adentro. Bueno f por f, que es esa integral entre 0 y 1, entonces de f de t, si quieren le escribimos así, f de t al cuadrado, diferencial t, ¿sí? ¿Esto por qué siempre este, no negativo? Bueno, porque estoy integrando una función que en todos los puntos es no negativa, porque es un número elevado al cuadrado. Así que está bien que es no negativa. ¿Y por qué es cierto que esto es, es 0 si sí, solo si... Sí, este, si sí, solo si sí, f es el vector nulo, ¿y cuál es el vector nulo de este espacio? Bueno, el vector nulo de este espacio ya alguna vez lo hemos considerado, es en la función eh, idénticamente nula. Este, y esto si uno hace este, f por f, entonces le da eso, ¿y por qué eso es cero? Si solo si sí, f es cero en todos los puntos, este, bueno, acá hay varias cosas para justificarlo, pero uno tendría que decir acá porque f es continua, ¿no? Porque f es continua. Entonces, su cuadrado también es una función continua. Entonces, una función continua y no negativa es cero si, solo si es cero en todos los puntos. Entonces, f de t tiene que ser cero para todo t. Sí, si f no fuera continua, podría no ser cero en algún punto e igualmente integrar cero. ¿no? Eso ya lo hemos visto. Este, pero como es continua, tiene que ser cero en todos lados. Porque si en algún lugar no fuera cero, Habría todo un, inter, un intervalito donde no es cero y bla 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 bla. Lo dejamos acá, porque esto ya lo hicimos alguna vez seguramente. Este, pero bueno, convencerse de que estoy usando la continuidad de F. Y el 3, ya sé que, ya saben cómo sale, así que ni lo voy a hacer, pero. Ah, no, no, hacerlo. La linealidad hay que mirar acá, al menos en la primera variable, la de la segunda variable va a salir por la simetría. Este, pero es directamente, es la linealidad de la integral, ¿no? fue una pregunta que capaz sí. es medio tonta pero eh, en el otro caso que, que va del 0 a los complejos sí. eh, ¿cómo integras eso? o sea, supongamos que G agarra un, un T y lo eleva a la 3 más I por L ¿cómo integro eso? Ah, bueno, sí, no tiene sentido hablar a esta altura de eso, ¿no? Porque. Porque no vieron ningún curso de variable compleja. Ah, entonces tachenlo nomás. Tienes razón, Ana. Eso alguna vez le van a dar sentido en su vida, pero todavía no. Este, así que tachémosle acá. Es más, gracias. Vamos a hacer esto. Este, para que no haya más confusiones. Sí, tienes razón. Eso no le podíamos dar sentido todavía. Este. Vamos a sacar el overline. No era tonta la pregunta para nada. ¿eh? Este, ahí está. Ahora lo subo enseguida de nuevo. Perfecto. No, conseguí, quedémonos entonces solamente con eh, las funciones este, reales de variable real. Muy bien. Gracias, Ana. Este, bueno. ¿En qué estábamos? Ah, eh, la linealidad del producto interno se va a seguir, como les digo capaz que era más fácil hacer la cuenta que escribir toda esta oración, pero bueno, háganla ustedes. Se sigue de la linealidad de la integral, ¿no? Uno ya sabe que puede repartir las sumas y sacar afuera los escalares en las integrales, así que no hay ningún problema. Este, entonces, en definitiva, el espacio de las funciones continuas, este, con ese producto interno así definido, es un espacio con producto interno. Bien. Antes de preguntarse si eso no es un espacio de Hilbert, me hace esta pregunta el tipo, me dice, "¿Qué norma genera?" Este, entonces, ¿cuál es la norma que genera si yo quiero quisiera saber cuál es la norma de f? Tendría que hacer este la integral entre 0 y 1 este de f de t al cuadrado, no sé nunca dónde poner este 2, vamos a ponerlo así, así queda bien claro. Diferencial de t, ¿no? Porque es la norma de f, como siempre, es este f por f y a esto tomarle la raíz cuadrada, ¿no? Este, entonces acá me falta todavía elevar a la 1 medio. Esa es la norma que genera. Estoy respondiendo a esta pregunta. Y si quiero, podría preguntarme todavía qué distancia genera. La distancia que genera es, si yo quisiera saber cuál es la distancia entre f y g, tendría que ser la norma de la diferencia. ¿sí? Una vez que tengo un producto interno, tengo una norma, una vez que tengo una norma, tengo una distancia. Y la distancia es la norma de la diferencia, que es entonces este, la integral entre 0 y 1 de f de t menos g de t, todo eso al cuadrado, este, diferencial t, y si... Y después todo esto era un medio. Y si querés, esta no había, no había aparecido todavía. Sí habíamos estudiado estos espacios de funciones con algunas distancias, pero si se acuerdan, eran la D1 y la D infinito. Esta es una nueva distancia, si querés, que está garantizado que es una distancia porque está definido como la diferencia de una norma. Y esta norma está garantizado que es una norma porque está definido como la raíz cuadrada del producto interno de f con f mismo. Y, f, y ese producto interno probamos recién que es un producto interno. Así que esto no hay que preguntarse si es una distancia, o sí, pero la respuesta es inmediata. Este, y esta, si querés, uno la podría definir como la norma, como la distancia 2 entre f y g. ¿Se acuerdan que teníamos este, la distancia 1, que era este, tomar este, acaba de hacer una nubecita de recuerdos? La distancia 1 entre dos funciones era tomar la integral entre 0 y 1 de este, f de t menos g de t en valor absoluto. Y también teníamos una distancia que era la de infinito entre f y g, que era tomar el supremo este, sobre todos los x en el 0,1 de f de x menos g de x en valor absoluto. Teníamos esas dos distancias con las que habíamos trabajado bastante ya, hace un par de meses atrás. Este, esta es una nueva distancia que si querés la podés definir como la de 2. Tiene sentido ponerle de 2. Este, que se define de esta manera, que es una distancia porque viene este producto interno. Y también, si quieren, va a haber toda una familia de distancias, como también va a haber toda una familia de normas con las que puedo dotar estos espacios funcionales, ¿no? Este, que serían las distancias P, si crees, que se elevará a la P y tomar la raíz pésima de esa, de esa integral. Este, bueno, importa. Para recordar y para... Comparar con cosas que ya hicimos. Eh, la pregunta ahora es, una vez que ya sé cuál es la norma, una vez que ya sé cuál es la distancia, una vez que ya sé cuál es la topología, este, ¿Será esto un espacio de Hilbert? Y esta pregunta no es nada fácil. Estoy pensando qué hacer si responderla o no. Este, lo voy a responder, si me dejan. Si, si, no, si no quieren escucharlo. Este, tómense un recreo de cinco minutos y vuelven este, si les quieren empezar por ustedes mismos. Si quieren que les, les dé la respuesta y no, y no la justificación, sino alguna idea de cómo se justifica y ustedes tratan de, de completarlo después, este, me escuchan. Si no, desconecten un ratito de la cabeza. Este, total, esto queda grabado. Este, por si lo quieren intentar más adelante. Entonces, la respuesta es: no es de Hilbert. O sea, voy, a, voy a escribir esto acá. Este, entonces, el espacio de las funciones continuas. Con este producto interno que definimos más arriba, si bien es un espacio con producto interno, como dijimos, no es un espacio de Hilbert. Este, ¿Qué quiere decir que no es de Hilbert? O sea, esa es la respuesta. ¿Cómo uno justificaría esta respuesta? Uno tiene que demostrar que, este, que no es completo respecto de esta norma. ¿Sí? O que no es completo respecto a esta distancia. Es lo mismo. Este... La justificación es la siguiente. Este, justificación. Este... Voy a hacer un bosquejo, la justificación. Y ustedes van a tener que hacer las cuentas. Yo les voy a decir, o sea, para probar que algo no es de Hilbert, probar que algo no es completo, lo que vamos a hacer es. Este, construir una sucesión de funciones, o sea, una sucesión fn con fn en el espacio, en las continuas del 0,1, ¿sí? Para todo n, este, que sea de cauchy. pero este que no converja. Pero que no converja, y cuando uno dice no converja, ¿a dónde? Puede ser que converja, pero que no converja en el espacio, en las continuas. De hecho, la sucesión que les voy a dar para que construyan este, y para que prueben que... que que no converge, va a converger, pero el problema es que la función límite no va a ser una función continua. La sucesión hay un montón de ejemplos, pero les doy uno para que lo analicen ustedes, para que si tienen este, un rato, traten de, de probar todo lo que va a quedar en el camino. Pero yo solamente les voy a decir cuál es la sucesión, y ustedes van a tener que probar que esa sucesión cumple con los requerimientos. entonces una, una sucesión que uno podría tomar es la siguiente. ¿sí? Voy a marcar el 1 acá, voy a marcar el 1 acá, son distintas escalas, no importa. Voy a marcar en un medio acá. ¿Sí? Y yo quiero una sucesión de funciones ¿sí? que converja. ¿sí? Pero vos querés que no converja. Bueno, no. Voy a hacer que converja para que me salga que es de Collie, pero voy a hacer que converja a un límite que no es continuo. Entonces, en definitiva, no converge en C. ¿Está bien? Las funciones que voy a hacer. Después, si quieren, si se les ocurre alguna u otra, ¿sí? esto es imaginación pura, ¿eh? Las que yo se me ocurre a mí hacer es una familia que es de este estilo. ¿sí? Voy a hacer una función constante hasta un medio este, y que después caiga en picada. Y que después de que cae sigue siendo cero. Entonces, esta función es la fn este, de t y la fn de t vale. Este, acá está el 1 medio, acá está el 1 medio más este 1 sobre n, o sea, este intervalito mide 1 sobre n, este, y la función n de t, escribí acá hace un rato para no meter la pata, es la función. Este, acá vale 1, acá vale 1 menos n por t menos 1 medio. Y acá vale 0, ¿no? Entonces la función vale este 1 si t es menor o igual que un medio, y mayor que 0 si querés, este vale este 1 menos n por t menos 1 medio, este, si t está entre 1 medio más 1 sobre n, y un medio. Y vale 0 este, si t es mayor o igual que un medio más 1 sobre n. Acá ustedes me están diciendo, ¿por qué pones mayor o igual o menor o igual en todos lados? Si se pega bien esta función, sí, la respuesta es que se pega bien. Cualquiera sea el n, si igual evalúa justo en un medio, este, ah, si la miro con esta definición, vale 1. Y si la miro con esta definición para t igual a un medio, acá me queda 0, así que me queda que vale 1. Y si yo la evalúo acá en un medio más 1 sobre n, este, si la miro acá, me dice que vale 0. En un medio más 1 sobre n me dice que vale 0. Y si la miro acá, en un medio más 1 sobre n, me queda 1 menos. Todo este paréntesis es 1 medio más 1 sobre n menos 1 medio, o sea que es 1 sobre n. Por n me queda 1, y 1 menos 1 es 0. Así que esta función es continua. ¿Sí? Es una función indexada con un natural n. FNT es continua. Para todo n Esa es la familia de funciones. ¿Qué hacen estas funciones? Bueno, valen constante y después caen hasta el 0 y después siguen siendo cero. Pero a medida que aumento el n, ¿qué, ¿cómo se ve reflejado eso este, gráficamente? ¿Qué pasa si el n si es luego cada vez más grande? Si alguien escuchándome. Este... El n cómo se ve reflejado. Acá no pasa nada, sigue siendo 1, acá no pasa nada, sigue siendo 0. Pero en esta parte, ¿el n qué es de esta recta? Sería la raíz, ¿no? Ah, el 1 sobre n es la raíz. El 1 sobre n es la raíz y el n en esta función, que es una función lineal, donde la variable es t, el n es la pendiente. ¿Está bien? Entonces, si el n crece, la función va a tener una pendiente cada vez, no sé si decir más chica o más grande, más grande pero negativa, ¿sí? O sea, cada vez más chica pero más grande en valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, a medida que el n crece, esta función, o sea, cuando n es un medio, cuando n es 2, por ejemplo, va a ser así. Cuando n es 3 va a ser así, cuando n es 4 va a ser así, cuando n es 5 va a ser así. ¿Sí? A medida que voy creciendo con el n, estas funciones van a ir teniendo una pendiente cada vez más pronunciada y cada vez se van a parecer más a una cierta función, que es el límite. Este, entonces, el límite, lo que estoy proponiendo acá, que va a pasar, ustedes tienen que probar todo esto, el límite es qué función, cuál tiene pinta de ser el límite de esta función, de esta sucesión de funciones. ¿Sí? 1 entre 0 y 1 medio. Sí. Y 0. Y acá me parece que el menor igual va acá. Y acá va 0 este, si te es mayor estricto que un medio. O sea, el límite de todas esas funciones que tienen la pendiente cada vez más pronunciada, me arriesgo a decir, igual que dijo Ana, que tiene que ser esta función. ¿sí? Es una función que vale 1 hasta el 1 medio. Y después del 1 medio vale. Vamos a hacer otro color así se nota más. En rojo. Vale 1 hasta el 1 medio. Y después del 1 medio vale 0. Este, ese va a ser el límite. ¿En qué sentido el límite? En el sentido de si lo miro con esta norma. ¿Sí? Con esta norma. O si lo miro con esta distancia. Habrá que probar todo esto, ¿no? Pero entonces, si yo pruebo que esta sucesión de funciones son todas continuas, perfecto. Una sucesión de funciones continuas, esto no hay que probarlo, ya por cómo está definida, constructivamente se nota que es continua. ¿sí? Hay que mirar el límite por derecha y por izquierda en cada uno de los puntos de corte, y es lo que hicimos recién y anda todo bien. Son todas continuas. ¿Es de Cauchy? Y sí, es de Cauchy, porque converge. El límite es esta función. Entonces, es una sucesión de Cauchy. Pero el límite no está en las continuas. Si pruebo que este es el límite, entonces ya estoy probando que es una sucesión de Cauchy, pues son todas continuas y convergen pero que no es convergente en, la en, la, en el espacio de las funciones continuas, porque su límite es una función que no es continua. ¿Cómo se te hubiese ocurrido este ejemplo? Bueno, no sé, a alguien se lo ocurrió. Este, por eso se lo estoy dando, digo, para que, para que tengan de dónde agarrarse, porque si, si no, por ahí puede ser un poco más bravo para pensarlo. Este, entonces, el ejemplo se los doy. Lo que hay que hacer es probar todo lo que queda en el camino, ¿no? Tarea sería... Tarea... Este... Probar lo que quedó por probar. ¿Sí? O sea, probar que... Nada, que estas funciones son continuas, ya está, me parece que ya nos lo creímos todos. Pero probar que el límite, el límite respecto de esta norma, ¿sí? O respecto a esta distancia, es lo mismo, pero que el límite de estas funciones es esta función que está acá. ¿sí? Si uno logra probar eso, este, ya sale todo lo que queremos. Muy bien. Este, ¿Qué les parece? Estaba lindo el ejemplo. Pero sí, por ahí tener la imaginación de que se te ocurra justo este ejemplo eh, es un poco difícil. Por ahí hubiese sido, si no, la pista es... La pista hubiese sido tratar de construir una sucesión de funciones que sean todas continuas, pero que el límite no sea una función continua. Entonces, ahí a lo mejor se le hubiese ocurrido eso de. No sé, la función continua es. La función discontinua por excelencia es una así, que tenga un saltito. ¿Cómo aproximo esto con funciones continuas? Y bueno, yo quisiera pasar del 1 al 0 en, en, 0, en 0 instantes. Y bueno, hace que el salto sea cada vez más, más rápido. Así que la pendiente sea cada vez más pronunciada y en el límite es como si directamente la recta fuera vertical. Bueno, les dejo estos ejemplos para pensar, pero cortemos acá con este ejercicio porque si no podremos hablar toda la tarde. Bueno, ¿qué sacamos de conclusión de este espacio? Este es un espacio con producto interno, ¿sí? Pero este no es un espacio de Hilbert si logramos probar todo lo que dijimos que pasa. Este pero si sí es un espacio con producto interno y uno tiene una norma generada por ese producto interno, que es esta que vimos ahí abajo, esta que está acá. Uno podría hablar de la completación. Bueno, no me voy a meter en eso. No sé, si quieren después lo charlamos, ¿sí? Uno, por lo que viene a ya sabe que cuando uno tiene un espacio que no es de Hilbert, igual puede tratar de completarlo de alguna manera, ¿sí? De poner todos esos límites que le faltan este, al espacio para que, resulta, para que resulte completo. Este, pero para ver cuál es la completación de este espacio, quizás haya que llegar hasta el análisis real 2, cuando sea que ocurra eso. Dejemos acá esto por ahora. Este, vamos a seguir con el 6, este, que es un clásico. Y que eh, añadir a una nueva página. Y que seguramente vieron en algún curso anterior. No sé si todos, pero algunos probablemente. Hoy la llamé a Marilina, este, que es la profesora que está dando últimamente eh, al germinal. Y le pregunté, ¿dan este ejercicio? Y me dijo que está en la práctica, pero que no me puede asegurar que todos lo hayan hecho. Y me dijo que probablemente no lo hayan hecho. Este, porque no es nada fácil. Pero bueno, probablemente alguna vez. Leyeron al menos este enunciado. Vamos a tomarnos el trabajo hoy en el, en el rato que nos queda de hacerlo. Porque no es muy fácil. Este. Pero es una demostración muy linda. Este, y que vale la pena este, conocer. Este, sobre todo por las técnicas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Este ejercicio: dice. Este, suponete que tenés un espacio normado. X con una norma. Dice. Probar que la norma es generada por un producto interno, sí, solo si, sí, satisface la ley del paralelogramo. ¿Sí? Entonces, hay que hacer un sí, solo sí. Este, vamos a poner la Ida, por ejemplo, para empezar. Este, entonces, la Ida, ¿qué diría? Tengo un espacio normado y sabemos que... Entonces, esto es un espacio normado. Espacio normado. Y sabemos que la norma está generada por un producto interno. ¿sí? O sea que es. La norma tiene esta forma. La raíz cuadrada de x por x con este, esta función, un producto interno. ¿Es cierto que esta norma satisface la ley del paralelogramo? esa es le quería que preguntarnos en la guía si vos ya sabes que tenés un espacio normado y que la norma está generada por un producto interno es cierto que esta norma satisface la ley del paralelogramo que es esta igualdad que está acá este, será que ya hicimos estas cuentas eh, si yo en vez de escribir la norma al cuadrado más la norma al cuadrado escribo este no sé la norma pero a través de su producto interno qué me queda me quedaría este x más y por x más y. ¿no? La norma de x más y al cuadrado es x más y por x más y la, eh, al cuadrado, la raíz cuadrada, pero se me cancela. ¿no? Entonces me queda x más y por x más y, más x menos y por x menos y. Es cierto que esto es igual a dos veces x por x. Más dos veces y por I. Si yo sé que este corchetito es un producto interno. Sí, porque lo probamos. Lo probamos. El otro día. Sí. Perfecto. Entonces esto. La guía es inmediata. Bueno, no es inmediata. Nos tomó bastante trabajo. Pero esto es por lo probado. En el ejercicio 1B. 1B, esto es cierto. Por lo probado en 1B, este, es cierto que si la norma viene de un producto este, interno, entonces si vos te preguntas si esta igualdad es de cierta. La puedes escribir en términos del producto interno, porque la norma es justamente la raíz cuadrada del producto de x por sí mismo. Y entonces, como esta igualdad la puedes escribir en términos del producto interno, tendrías que probar esta igualdad, pero ya la hiciste, en el 1B. Entonces, lo difícil, por supuesto, es este, pensar en qué pasa si lo miro al revés. Ahora yo tengo, tenemos ahora un espacio con una norma, espacio normado. Este, tal que este, en la norma satisface esto acá, que no lo voy a volver a copiar, voy a poner, no sé, LP. La ley del paralelogramo. Yo sé que la norma satisface este, esta identidad, esta igualdad. Esa, esa igualdad es cierta. La pregunta es, esta norma este, vino de un producto interno. ¿sí? ¿Hay algún producto interno que me genere esta norma? Esa es la, la, lo que tengo que probar. O sea, lo que dice el ejercicio es que eso es cierto. ¿sí? Dice, probar que esa norma está generada por un producto interno si sí, solo sí satisface el programa. Entonces, lo que yo quiero hacer es. Este, lo que hay que hacer, tenemos que. Bueno, esto, más que tenemos, es, sabemos. Son las hipótesis. Sabemos que. Y ahora lo que tenemos que hacer es. Tenemos que. Opa, tenemos que este, construir. Si quieren. Encontrar. Pero encontrar me parece que va a ser construir en este caso. Construir. Un producto interno. Que genere. Este, a este, la norma. Quiero construir un producto interno que me genere la norma y probar que ese producto interno que me estoy construyendo es efectivamente un producto interno. ¿no? Construir un producto interno significa construir una función que genere la norma y probar que esa función que construiste es un producto interno. Y acá nos da una pista, porque si no, ¿de dónde lo voy a sacar el producto interno? ¿Cómo hago? Me dice sugerencia: usar la fórmula de polarización para definir el producto interno. Entonces, vamos a ir haciéndolo a este ejercicio porque vale la pena que lo tengamos hecho. Entonces, dice, usar la fórmula de polarización para definir el producto interno. Entonces, yo quiero definir. Entonces, yo quiero definir esto, un producto interno. Y me dice, definilo a través de la fórmula de polarización. Entonces, vayan, lean la fórmula de polarización y díganme cómo me conviene definir a ese producto interno. Si quieren, la, la busco ahora yo también en la fórmula de polarización. Este, esta está acá. Sería un cuarto por la norma de la suma menos la norma de la resta. Perfecto. A cuadrado cada uno. Sí, si sí, el cuerpo son los reales, si sí, el cuerpo son los complejos, ni nos vamos a meter. ¿eh? Vamos a suponer que... Este, este es un espacio normado, si quieren hagamos acá, sobre C, hagamos esa salvedad, sobre R, perdón, este, sobre los reales. Este, si no, habría que definirlo con la fórmula de la polarización para los complejos. Pero como ni la probamos y tampoco creo que lo vayan a hacer, este, trabajemos con los reales y, y chao. Entonces, como dice Ana, es acá la fórmula de polarización te dice que XY, si es un producto interno, lo vas a poder escribir así. Como esto lo vas a poder pensar como una norma, esa es un poco la idea, ¿no? Como tanto x más y como, por x más y como x menos y por x menos y, los podés pensar, ¿sí? si vos escribís esta fórmula de polarización en términos de normas, esto es la norma de x más y eh, al cuadrado, y esto es la norma de x menos y también al cuadrado. Entonces, como esto los podés pensar como una norma, y vos querés definir esto, pero la norma ya la tenés definida, dice, directamente definite. Este, x por y como este, un cuarto de la norma de x este, más i al cuadrado menos menos cero más menos la norma de x menos y al cuadrado Entonces, definir así y qué, cuál es la norma no importa la norma es una norma que ya sabes que, que, que está definida sobre x que es una norma ¿sí? eso es importante saber que es una norma que está definida en X y es una norma sobre los reales. Y sabes además, como hipótesis, que vale la ley del paralelogramo. ¿sí? Entonces, tu trabajo es definir un producto interno, ver que esta norma este, proviene de este producto interno, ¿sí? definido de esta manera, y ver que esto que definiste acá es efectivamente un producto interno. Entonces, todo ese trabajo hay que hacer y vamos a ver si, si en los minutos que quedan lo podemos llevar adelante. Entonces. Definimos esto. Lo primero que habría que hacer es, ¿qué pasa si agarro este x por x? Entonces, observar qué. Observar. ¿Qué, qué pasa si vos agarras x por x y le tomas la raíz cuadrada? ¿no? Eso te va a dar una norma. Y espero que me dé la misma norma que, que ya tenía, porque si no, este producto interno definirá una norma, pero no es la que yo tengo. Definirá otra norma. ¿Pero qué pasa si hago x por x y le tomo la raíz cuadrada? Este, esto me queda un cuarto. De quién? Acá me queda este, la norma de x más x. O sea, de 2x. Este al cuadrado. Este, menos eh, x menos x. O sea, la norma de 0 si querés, ¿no? Al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es. Este, bueno, este 0 se va. Este, y acá, este 2 sale afuera, ¿no? Porque es un escalar, y esto es una norma. ¿Sí? Como, X, como esta es una norma, este 2 sale afuera, y sale elevado al cuadrado, así que se va a cancelar con este 4, ¿me dejan hacerlo todo en el mismo paso? Sí, cancelo el 2 con el 4, porque está al cuadrado el 2, y esto me queda, este, ah, bueno, pará, acá tengo que poner una raíz cuadrada, ¿no? Este, y no vez es que cancelo el 2 con el 4, cancelo la raíz cuadrada, tengo más color esto, ¿eh? la raíz cuadrada con el 2, este, y me queda exactamente. ¿Dónde estás? Acá. Me queda exactamente la norma de x. ¿no? Entonces, esta función, si tomo x por x la raíz cuadrada, me da la norma de x. Entonces, si esto llega a ser un producto interno, va a definir una norma que es exactamente la norma con la que empecé a trabajar. ¿sí? Entonces, tengo una norma, a través de esa norma me defino esta función que resulta ser. Este, bueno, no sé si resulta ser un producto interno, pero si resulta ser un producto interno, es el producto interno que me genera la norma. Bien, entonces, este, lo que hay que ver ahora, que corchetito, nuestro amigo corchetito, es un producto interno. Y esto nos va a tomar bastante trabajo, porque no es nada fácil. Este, bien. ¿Por dónde quieren que empecemos? Por la simetría. Vamos en orden, ¿no? ¿Qué pasa con la simetría? Si yo tomo x por y, es lo mismo que tomar y por x. Eh, que casi que sí, ¿no? Porque... ¿Quién me convence? Esto yo lo voy a escribir y ustedes me dicen si está bien o está mal. Acá puedo escribir y más, y más x, ¿no? Nadie duda de eso. Este, y acá también puedo dejar el menos y puedo hacer, este en vez de escribir x menos y, escribir y menos x, ¿sí? La norma medio que ni se da cuenta de eso, ¿no? Porque es lo mismo que multiplicar por menos uno adentro, pero el menos uno sale afuera de la norma con, con valor absoluto. Así que esta, esta norma es con valor absoluto, ¿no? El valor absoluto de... X menos y es igual al valor absoluto de y menos x. La norma de x menos y es igual a la norma de i menos x. Y esto me parece que es exactamente el producto de x de y por x. ¿no? Si me fijo acá arriba, ¿qué sería el producto de y por x? Sería un cuarto de la norma de y más x menos al cuadrado, perdón, menos la norma de y menos x al cuadrado. Y eso es exactamente lo que tengo acá. Así que esto es el producto de y por x. Así que la simetría anda bien. Este. ¿Qué pasa con, la, con el hecho de ser definida positiva? Si yo tomo este x por x, bueno, ya dijimos recién que si vos tomás x por x, esto es exactamente este, la norma al cuadrado. Este, de x, y esto es eh, no negativo, y x por x que es la norma al cuadrado de x, este es cero, sí, solo sí. X es igual a cero. Y todo esto por qué, che. Porque es norma. Porque es una norma. Porque esto es una norma. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, hasta ahí vamos. Entonces vamos a decir, es que era difícil al final, es re fácil. hasta ahora. Este que es simétrica está todo bien que es definida positiva está todo bien porque salen todos de la propiedad de la norma y ahora te quiero ver porque ahora tenés que probar este tenés que probar la linealidad en la primera variable no tenés que probar este queremos probar la linealidad en la primera variable o sea queremos probar que si vos agarras este alfa por x más y este y lo multiplicas por z, eso es lo mismo que hacer alfa por x este, por z más este, y por z. El libro creo que pone un beta acá, pero es lo mismo, ¿no? Este. No. Si vos probas esto, también te vas a salir con un beta multiplicando al I. Porque es cuestión de primero sacar el alfa, después dar vuelta al X más Y. El x más beta y como beta y más x y sacar el, el beta. ¿no? Siempre la linealidad alcanza a componer esto en una sola. En una sola de las de los vectores que está sumando acá, por la constante. De hecho, lo que vamos a hacer, porque esto es tan difícil que hay que hacerlo bien despacio, de hecho, este, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver que, este, por un lado, que vale la propiedad distributiva. O sea, sin constantes. Este. Y después vamos a ver que podés sacar las constantes afuera. Que si tenés alfa por X y todo eso por Z, es lo mismo que alfa por X por Z. ¿sí? Si probás estas dos por separado, después las podés combinar y probar lo que vos querés probar. Pero bueno, esto no es nada fácil, así que conviene hacer este. hacerlo un poco más despacio. Cada una de estas mmm, nos va a dar bastante problema. Este, no sé si, si los estoy aburriendo, si esto ya lo hicieron alguna vez o no, pero bueno, vale la pena que lo hagamos y que quede grabado. Este, son cosas que salen, ¿eh? al menos, a ver, entonces vamos a ponerle este, a esto uno. Y a esto dos. Entonces, veamos uno. Veamos uno. Entonces, quiero ver que tengo como una propiedad distributiva, que puedo sacar, este que puedo distribuir la suma respecto a este producto interno. Ahora, ojo, este producto interno, ¿quién es? Bueno, es uno que está definido este, por acá arriba, ¿no? Este producto interno lo definimos de esta manera, ¿sí? Y esto yo sé que es una norma. Esas son todas las únicas herramientas que tengo. Yo sé que este, el producto interno está definido así, que esto es una norma. Y quiero probar que ese producto interno. Bueno, les sigo diciendo producto interno, aunque justamente estoy queriendo probar que es un producto interno. Quiero probar que esta función eh, satisface esta suerte de propiedad distributiva. Bien, yo estoy seguro que si les doy todas esas herramientas y les dejo, no sé, una hora, les va a salir. Porque es cuestión de ver cómo acomodarse bien para hacer las cuentas y que, y que todo salga. Y. Y. Y ver que uno lo puede hacer. No sé si dejárselas. O no, este o hacerlo. Quizás, aunque sea les digo algunas formas de hacerlo. Hay de nuevo. Para hacer esto va a haber una millonada de formas de hacerlo. Porque es cuestión de plantear este, algunas, algunos productos internos, sumar y restar cosas, usar esta definición. Y, y ver si puedo probar esto. ¿no? A ver, en definitiva, lo que yo quiero probar es esto, ¿no? Yo sé que este X más y por z es igual a, este, por la definición que di del, del producto interno, esto es un cuarto de, de quién? de x más y más z al cuadrado menos x más y menos z, ¿no? O sea, tengo que hacer esto por esto, perdón, esto más esto, y después tengo que hacer esto menos esto. O sea, x más y más z. Y después tengo que hacer x más y menos z. ¿sí? La norma de x más y más z al cuadrado menos la norma de x más y menos z al cuadrado. Esa es la definición de x más y por z según mi producto interno. Y yo sé que este. Bueno, yo sé que xz es. Este, un cuarto de x más z al cuadrado menos x menos z al cuadrado y yo sé que este eh, no que qué más quiero poner y más z y por z no Opa. y por z es igual a un cuarto de y más z al cuadrado menos y menos z al cuadrado ¿no? entonces yo quiero probar que esto x más y por z es igual a x por z más y por z o sea quiero probar que todo esto es igual a todo esto más todo esto ¿sí? y igual ni siquiera puedo poner un menor igual y usar la desigualdad triangular de la norma no de la norma yo sé varias cosas una es la desigualdad triangular que no la quiero usar pues yo lo que quiero acá es una identidad es un igual entonces, la desigualdad triangular de la norma, prohibida. Sí vas a poder sacar constantes afuera, si querés. Este, todo eso va a estar permitido. Pero la desigualdad triangular, no, porque vos querés llegar a un igual. Entonces, no les recomiendo usarla. De nuevo, hay tantas pruebas de esto como de la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Yo, si quieren, les doy una. Y si no, les dejo para que ustedes piensen por, piensen por qué esto es igual a esto, sabiendo que esto es una norma. Este... A ver. Creo que había una forma más fácil de hacerlo, puede ser que era, en vez de hacer x más y con z, hacer x más y sobre 2, y el producto sí, eso, con z. eso puede andar. Eh, hacer x más y sobre 2 con z, y hacer x menos y sobre 2 con z, o algo así. Hay que probar esas cosas. Eh, yo esa alguna vez la vi. La que yo hice hoy, o antes de venir hice una, porque si no, si me nos ponemos acá vamos a perder... Este, no, ni en, ni en los 30 minutos que nos quedan, si es que nos vamos a quedar los 30 minutos que quedan, nos alcanzaría el tiempo para hacerla. Pero sí, como dice Ana, hay una forma que es poniendo x más y sobre 2. Este, la que yo conozco hay que desarrollar... Este, hay que desarrollar... A ver, tengo un lío acá. En la que yo conozco, este, les doy una idea, pero la que dice también está bien, pero no, no sé bien exactamente bien qué es lo que hay que desarrollar. En la que yo conozco hay que desarrollar, este, en vez de estos productos, desarrollar este, X más Z contra y, y después este, desarrollar este, Y más Z. Este, Contra X. No, en realidad desarrollar no. Estoy, estoy diciendo mal. Hay que... Este, usar... Este, usando la ley del paralelogramo. Más que desarrollando el producto interno. Lo que quiero hacer es usar la ley del paralelogramo. Con esos pares de vectores. O sea, voy a escribir. Dos veces. X más Z. Voy a escribir estas dos identidades. Y se las dejo ahí. Dos veces X más Z al cuadrado. Más dos veces... Este, y al cuadrado es igual a acá me aparece x más i más z al cuadrado más este x menos Y más z al cuadrado esto es por la ley del paralelogramo y también este este escribir esto usando la ley del, del paralelogramo dos veces y más z este al cuadrado más dos veces x al cuadrado. O sea, cambiando y por x de lugar. Este esto me queda de nuevo x más Y más z al cuadrado. Pero ahora acá me queda este y menos x más z al cuadrado. ¿Sí? Entonces acá me aparece este x más Y más z. Bueno, esta es la forma que se me ocurrió a mí hoy para que me aparezca este x más y más z al cuadrado en las dos ecuaciones. ¿sí? Tengo dos ecuaciones acá, si querés le ponemos 3 y 4. En las dos me aparece el x más y más z, que es el que tengo acá. Y si yo este, escribo estas mismas ecuaciones, pero con menos z, me va a aparecer el x más y menos z en las dos ecuaciones. ¿sí? Y lo mismo cambiando z por menos z. Bueno, y después trabajar con esas. Trabajar con esas ecuaciones y ver que uno puede, qué sé yo, sumar, restar, sumarlas miembro a miembro, no sé. Hay que agarrarse con el ingenio. Si no, como dice Ana también, yo esa la traté de hacer hoy porque me parecía que era más fácil, pero no sé, me armé el lío y después encontré esta forma de hacerlo y me anoté esta. Este, si buscan esta prueba en internet, está hecho en todos lados, como, como cualquier cosa de, este, de estas prácticas que pongo y de todas las prácticas que hicimos hasta acá, si las saben buscar las van a encontrar hechas. Este, pero bueno, traten de darle alguna, 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 algún rato de pensamiento y traten de ver si les sale por ustedes antes de rendirse a Google. Este, con esta idea anda, con la idea de Ana anda, que creo que si tiene alguna guía de marina probablemente en, alguna, en algún lado lo tenga hecho ella. Y no sé si en este libro está, pero en mucho del libro está hecho este, este ejercicio. Así que, digo, esto ya está. Esto ahora se convirtió, no sé, en esos jueguitos mentales de rompecabezas y de álgebra lineal. Hay que sumar y restar cosas y acomodar las cosas para que todo ande y me quede la igualdad que quiero probar. ¿Sí? Es probar una, una fórmula, sabiendo estas, estas igualdades que tengo acá. Así que, les dejo un rato que se rompan ustedes la cabeza para ver si, si pueden encajar todas las piezas y probar lo que hay que probar. Esta es una forma, para empezar, la que dice Ana es otra, pero no me acuerdo exactamente bien cuál es la, lo que hay que desarrollar. Este, eh, piénsenlo ustedes, y si no, busquen cualquiera que haya en internet, si se rinden, y, pero traten de entenderla. Lo importante es que lo único que voy a usar es, o las propiedades de la norma, que yo sé que valen, pero no quiero usar la triangular porque no quiero que me aparezca un menor o igual, o, además de que es una norma, yo sé que esta norma satisface la ley del ¿no? esa es una de mis hipótesis. Yo sé que es un espacio normado, y que la norma satisface la ley del paralelogramo así que esa hipótesis también la quiero usar bien lo que sí quiero que hagamos a lo mejor porque esta es una cosa muy linda es entonces bueno esto terminar entonces lo que sí quiero que hagamos es dijimos veamos uno que era eh, como una propiedad distributiva para, para el producto interno lo que quiero que veamos ahora es veamos dos que es Veamos dos, que no es una propiedad distributiva, sino que es como una homogeneidad. Se le dice a esta propiedad. Esto es. Lo que quiero ver es que si yo tengo un lambda en r, si ¿sí? estoy pensando en el espacio vectorial sobre r por x y lo multiplico por un i, puedo sacar ese lambda fuera Lambda le puse alfa, no sé, no, pongámosle lambda ahora. este Y esto, bueno, lambda por x por y, y que esto vale para todo lambda en el. En el cuerpo en el que estoy trabajando, que es el de los reales. Bien, vamos a ver esto. Esta, esto quiero que lo hagamos porque, no, no sé, si no lo vieron nunca, es muy difícil que se les ocurra esta técnica. Y si la vieron, bueno, la repasamos porque es muy linda y la vamos a usar probablemente más adelante en algún ejercicio. Creo recordar que, que aparecía. Este, la técnica es la siguiente: este, ir pensando lambdas. Cada vez más, no quiero decir complejos, porque complejos tiene otro significado, cada vez más este, raros, más difíciles, más rebuscados. Por ejemplo, ¿qué pasa si lambda es cero? Es un poco la, la técnica de ir aproximando el lambda. ¿Qué pasa si lambda es cero? ¿Esto es cierto? Lo que quiero probar. Sí. Sí, ¿no? Es trivialmente cierto. Porque del lado izquierdo me queda cero por i, que es cero. Y del lado derecho me queda 0 por cualquier cosa que también es 0. Así que si lambda es 0 es, es trivialmente. ¿Qué pasa si lambda es 1? También es trivialmente cierto, ¿no? ¿Qué dice este tipo? ¿Están diciendo ustedes? No está diciendo nada. Esto también lo hubiese podido saber yo. Si lambda es 1 también es cierto, porque me queda x por i igual a x por i. Déjate de joder. Bueno, ¿qué pasa si lambda es 2? ¿Qué es 2 por x? 2 por x es x más x. ¿Y ahora qué puedo usar? Lo que probamos antes. Sí, que no lo probamos, pero como siempre, vamos a crear un que, que alguna vez lo probamos o que lo van a hacer. Y lo que probamos antes es la propiedad distributiva. Entonces, x más, y, x más x por y es x por y más x por y por la propiedad distributiva, y esto es exactamente dos veces x más x por y. Así que el 0 sale afuera, el 1 sale afuera, el 2 también sale afuera. Y acá ya se dieron cuenta todos que, ¿qué pasa si lambda es cualquier número natural? Es lo mismo, ¿no? Es usar, sí, pasa lo mismo. Es usar n veces lo de arriba. Usar lambda veces lo de arriba. Si usas lambda veces lo de arriba, este, puedes sacar cualquier, este, cualquier número natural. ¿no? Lambda por x por y. Si lambda es un número natural, esto es, qué sé yo, x más x. ¿sí? Porque el producto es sumar n veces, sumar lambda veces. Bueno, acá está en un corchetito. Multiplicar lambda por x. Si lambda es un natural, es sumar lambda veces. Este, el, el vector x y entonces puedes usar lambda veces la propiedad distributiva y te sale lo que vos querías. Bien, entonces algo que sabíamos solamente para el 0 y para el 1, ahora de golpe lo sabemos para todos los números naturales. Eh, ¿Cuál sería el siguiente paso? Después de los naturales que vienen... Eh, no, bueno. antes. Los enteros es lo mismo. No, vamos por los enteros. Es lo mismo si, si tenés el menos uno. Mismo. Si tenés el menos uno. ¿no? Si, si vos podés saberlo para el menos uno, entonces cualquier entero lo podés escribir como menos uno por un natural. Pero en realidad, qué sé yo, ¿qué significa? Acá estoy usando que hacer 30 por X es sumar 30 veces X. ¿Qué significa hacer menos 30 por X? Ese es un poco más, más tramposo. Pero si vos lo sabés para el menos uno, entonces te va a salir para cualquier para cualquier este, entero. Hagamos el menos uno. A ver si nos convencemos. ¿Qué sería hacer el menos 1? Yo tengo ahora menos 1 por x, y. Y acá me parece que lo que tengo que usar no, no puede salir afuera del menos 1 porque justamente eso es lo que querés probar. Si, el, si acá tuvieras un número natural o el 0, todo perfecto. Pero tenés el menos uno. No lo puedes sacar afuera porque no sabes que esto sea un producto interno. Es justamente lo que querés probar. Entonces me parece que tenés que irte a la definición del producto interno, ¿no? La definición del producto interno es este a través de la norma, ¿no? Este, entonces, ¿cómo era? Ya me olvidé cómo era la definición del producto interno. Creo que era un cuarto de este. Me va a quedar acá. Menos X este, más Y. Cuadrado menos, este y acá tengo que poner menos x, opa, menos i al cuadrado. ¿Está bien? Esa es la definición del de producto interno de menos x por Y. ¿sí? A través de la norma habíamos dado la definición usando la ley de polarización, fórmula de polarización. Polarización, qué difícil. Eh, ok. Y esto, yo quisiera llegar a que esto es lo mismo que menos 1 por este, x por y. ¿Qué hago? Parece que esto lo quiero escribir como... Este este como lo puedo escribir a menos x más y para que se parezca a algo que tiene que ver con x por y. Acá me parece que... Escribir esto lo mismo que escribir x menos y, ¿están de acuerdo? Es sacar el menos 1 afuera de, de la norma. Y acá, este, este cómo lo puedo escribir. Este me va a quedar x más y. ¿no? Es lo mismo que sacar menos 1 de factor común y sacarlo afuera de la norma. Lo hago en los dos lados. Si acá saco el menos 1 de factor común, me queda el x sumando y el y restando. Este, y acá el cuadrado, por supuesto. Y esto es lo mismo que este. Un cuarto por este x más y al cuadrado menos x menos y al cuadrado. Espera, eh, este estaba sumando y lo pasaste restando, este estaba restando y lo pasaste sumando. Sí, porque saqué un menos uno de factor común. ¿Y esto qué es? Esto es exactamente eh, x por y por menos 1. Así que este menos 1 que estaba acá, adentro del producto, lo podés sacar afuera. ¿Está bien? Usando la definición del producto interno que involucra la norma. Uno podría decir, ¿pero por qué no usaste siempre la definición del producto interno que involucra la norma? Y porque este menos 1 lo podés sacar afuera porque acá hay un 1 un también. Si acá hubiera un menos 3, no lo vas a poder sacar afuera. ¿Está bien? Eh, solamente lo podés hacer en, para lambda igual menos 1, a esto de usar... Explícitamente qué significa el producto interno. Este, para otros lambdas no, no te va a salir. Bueno, pero para lambda menos uno no salió, y eso, como dijeron por ahí, este, ahora si lambda este, es este, perdón, si lambda es un entero, entonces si yo quiero hacer lambda por este perdón, lambda por x y a eso multiplicarlo por y, esto como es el truco, esto tenemos que escribir este menos 1 por menos lambda, por x, y es multiplicarlo por y, y ahora qué hago. Y el menos 1 sale afuera, ¿por qué? Y porque ya sabes que el menos 1 lo puedes sacar afuera por lo que probaste recién. Menos 1 por este lambda por x, por y. Y ahora el lambda, eh, perdón, por menos lambda. Y ahora el menos lambda, ¿por qué sale afuera? Ya están muy cansados, ¿eh? Es un natural. Es un natural. Es un natural, perfecto. Si el lambda es un, es un ah, perdón, sí, es un entero negativo, lambda menor que cero. Entonces, si es un entero positivo o cero ya lo probé. Y si es un entero negativo, lo que sé es que menos lambda es un natural, claro. No, 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 no para cualquier entero este, ne, menos lambda es un natural, pero para los que me faltaban probar, que eran los enteros negativos, entonces menos lambda es un natural y sale afuera. Y entonces esto es exactamente lambda veces x por y. Muy bien. Ahora sí ganábamos con el siguiente paso que vos querías, que es, ¿qué pasa si lambda es un racional? ¿No? Vamos a ir complejizando cada vez más el número lambda. Este, ¿Qué pasa si lambda es un racional? Si lambda es un racional, entonces lambda es de la forma. Este, no sé, ¿qué les gusta? P sobre Q, M sobre N. M sobre N podemos poner con este M un número entero. Uno, cualquier racional lo puede pensar como que M es entero y N es este, natural, ¿no? Eh, o sea, si tiene signo, se lo, se lo chantamos a M y nos dejamos de joder. Este, bien, ¿y a este quién se le ocurre cómo saco el lambda fuera? ¿Y si lo escribimos como m por n a la menos 1? Eh, Entonces el m ya te sale y habría que ver el n. El m ya te sale y habría que ver el n. Sí, el m sale regalado. Y el n, ¿cómo lo sacás? Este es un, un trucardo también, eh. A ver si a alguien, si alguien se le ocurre. Si no lo cuento. Este, o sea, vos tenés este m sobre n por x. Por i, y, y esto, como dice Ana, esto es este. Si querés, el n, pasalo a. Déjame escribirlo así, sino. m por x sobre n. Este por i. Y, y este m sale afuera, si querés, ¿no? Esto es m. Este. por x sobre n. Por i. Y. ¿Y el n cómo lo saco? Entonces, el truco es. Eh, Y si en vez de sacarlo lo meto, ese es el, el truco. Este, si yo acá escribo un n, lo invento, acá también lo tengo. Este, acá también lo tengo, y ahora ¿qué puedo hacer? Lo puedo meter adentro. ¿No? Entonces esto me queda m por este, n veces x sobre n por i. Y. ¿Y esto que es? Es m también lo inventé acá o sea para que este y esto es m por y el n con el n se van no y me queda x por y y ahora si miro los dos extremos de la de la igualdad que conseguí y esto por, por n no luego este m sobre n es lindo ese truco no me van a decir que no m sobre n por x por y es igual a si paso el n dividido, este n que está acá multiplicando lo paso al otro lado dividiendo. Me queda m sobre n. x por i. Fabuloso. Entonces, hasta los racionales llegué. ¿Qué me falta? Un pasito más. No me vas a decir que no sale. Lo que sí es cierto es que se me terminó el pizarrón. Acá yo creí que esto era infinito. Y mira vos, esta prueba es más que infinito. Eh, vamos a pasarnos a otra página. Página nueva. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Entonces, probamos hasta ahora que si lambda es un número este, racional, entonces este, lambda x por y lo puedes escribir como lambda veces x por y. Terminamos esta prueba y ya cortamos, pero ¿eh? bien. Pero ¿qué pasa ahora si, si lambda es real? Es muy lindo porque conectamos casi todo lo que sabemos de esta materia. ¿No? Porque el truco, ¿cuál fue de lo que hicimos hasta ahora? El 1, con el 1 me salió. Con el 0 me salió. Con el 1 me salió. ¿Y los naturales qué son? Y los naturales son acumular un montón de veces el 1. ¿no? Los naturales son muchas veces el 1. Bueno, entonces te va a salir. Con el menos 1 también te sale. ¿Y los enteros qué son? Bueno, o son naturales o son naturales negativos. Y entonces, si tenés el menos 1 y tenés todos los naturales, te sale. Bueno, ¿y los racionales? Y los racionales son cocientes de entre enteros, o entre enteros y naturales. Y como sabes para los enteros y sabes para los naturales, también te sale. O sea, siempre es como relacionándolo con el paso anterior. Ahora, si yo, sé, si yo sé para todos los racionales, y ahora tengo un número real, ¿qué hay en relación hay entre los reales y los racionales? Acá aparece el análisis. ¿Qué es lo que, que puedo decir para ese número real? Relacionándolo con racionales. ¿Qué son los números reales? ¿no? Es la primera práctica de este curso. Nadie lo quiere decir, loco. Son, estos. son este, límites de sucesiones de racionales. ¿no? Lo que aprendimos por allá, por el principio del cuatrimestre, es que cualquier real lo podés aproximar con una sucesión. De Cauchy, o convergente, si querés, pero que va a converger justamente a ese número real, con una sucesión de números este, racionales. Entonces, si lambda es un real, entonces habrá una sucesión de racionales que lo aproxima. Esta idea es muy bonita. Este, sí, es lo mismo que decir que Q es denso en X, si querés, Q eh, es denso en R, si querés. Es la misma idea, ¿no? La idea es que los racionales aproximan a los reales que cualquier real lo puedes pensar como el límite de una sucesión de números racionales que converge a él. ¿sí? Cualquier real es un punto de acumulación de los racionales. Este, y esa idea es muy bonita y está como atrás de todo lo que estamos haciendo en este curso. Y entonces, qué, ¿Y eso para qué te sirve? Bueno, entonces, este, lambda por x y todo eso multiplicado por y es, bueno, lambda si querés es el límite para n tendiendo a infinito este, de x por y. Y ahora, hagamos lo que todos tenemos ganas de hacer y después lo justificamos. ¿Qué es lo que todos tenemos ganas de hacer? Sí, apretar el botón de salir, yo también. Eh, pero para terminar esto y después irnos, ¿qué es lo que nos gustaría hacer con esto que apareció acá? Ah, bueno, acá me faltó el QN, ¿no? Eh, lo que todos y tenemos ganas de hacer. El... Sí, decirlo por porfa. Sacar, sacar el los QN no. afuera porque son racionales. Pr primero sacar el límite. Claro. Eso, los QN sí los voy a poder sacar. Eso no tengo. No, no tengo ningún, ninguna cosa en contra, ¿no? Qn por, por I. ¿no? Pero lo que quiero sacar antes de sacar los QN, estos QN están acá afectados por una operación de límite. Que andás a ver qué pasa. Bueno, sacá el límite afuera. Ah, pero demostramos algo. Cruzá de... los dedos. Dale, sí, ya, ya, sí, ya lo demostramos, pero ahora, ahora lo vamos a buscar. Pero muchas veces en matemática, para no frustrarse, es mejor creerse que las cosas andan y, y, y ver si, si uno, suponiendo que eso anda, llega al resultado y después ir a buscar si lo puede justificar. Entonces, crucemos los dedos y saquemos el límite afuera. Después vemos cómo lo justificamos. Saquemos el límite afuera. Si puedes sacar el límite afuera, ¿esto anda? Y sí, porque como dice Ana, ahora esto que te quedó acá adentro, los QN son todos racionales. Así que esto es el límite para n tendiendo a infinito de qn por x por i. Y. ¿Y el límite de los qn qué es? Y es lambda. Entonces te queda lambda afuera por x por i. Entonces, está perfecto. No, perfecto, no, todavía no. Tenés que justificar si este límite lo podés sacar afuera o no, que esa es como la gran pregunta del, del análisis. ¿Puedo sacar el límite afuera? Es casi lo único que nos importa. Eh, y como dice Ana, ya lo justificamos alguna vez. ¿Qué quiere decir sacar el límite afuera de algo que este corchetito qué es, en definitiva? Es una función, no es una f, ¿no? Es un corchetito, se llama la función pobre, pero es una función de dos variables. ¿Qué quiere decir en términos de funciones que uno pueda sacar el límite afuera de la función? ¿Eso qué es? Es exactamente este, la continuidad, ¿no? Depende, entonces este ejercicio depende de... La continuidad de la función de la función corchetito. ¿Sí? O sea, sacar este, el límite afuera. ¿sí? O sea, que el límite, que f del límite sea igual al límite de f es exactamente la definición de continuidad. Ahora la función no se llama f, se llama corchetito. Bueno, que el límite de corchetito sea exactamente corchetito del límite, significa que este, la función corchetito es continua, al menos en la primera variable. Con que sea continua en la primera variable, me alcanza, ¿no? Porque corchetito es una función que tiene dos variables, la primera y la segunda. Acá lo que yo quiero hacer es sacar el límite de la primera variable. Y como dice Ana, hay varias formas de justificar esto. Una está en la práctica, que es todavía más fuerte, ¿no? Voy a mostrar la del libro primero. La del libro está medio escrito, medio medio escondido, pero la del libro dice enseguida que define espacio de Hilbert dice este ¿dónde estás? ¿dónde estás? enseguida que uno define espacio de Hilbert ¿dónde está la definición de espacio de Hilbert? acá dice corchetito es un, este, una función continua. Es continuo este, respecto de la norma inducida. ¿no? O sea, que uno, si tiene límites adentro, los puede sacar afuera. ¿no? Y esto es, es, también estaba en la práctica. ¿no? Dice, si Xn tiende a X y N tiende a Y, entonces Xn por n tiende a X por Y, que es también en la práctica estaba Y era el ejercicio que no terminamos de hacer la semana pasada, al martes, que era el ejercicio 4. ¿sí? Entonces, la continuidad este, está garantizada por el ejercicio 4. Estoy mintiendo. Este, ¿Quién me dice por qué estoy mintiendo? Pero bueno, no estoy mintiendo tanto. Este, en realidad. No puedo usar el ejercicio 4. Bueno, o sea, no, créanse la mentira y sean felices. No. A ver, ¿por qué digo que estoy mintiendo? Este, porque en realidad yo puedo usar el ejercicio 4 en tanto y en cuanto haya podido probar que, este, que esto es un, pro, un producto interno, que es justamente lo que quiero hacer. O que uno haya probado el ejercicio 4 y se haya convencido de que ahí no uso nunca la homogeneidad. Si no usaste nunca la homogeneidad para, para, lo, para el ejercicio 4, entonces está bien que lo puedas aplicar acá, porque todo lo demás del producto interno, salvo la homogeneidad, ya lo sabes. Y si no, otra forma sería directamente pensar qué significa este producto interno que está definido a través de una norma y usar en vez de la continuidad del producto interno la continuidad de la norma que también ya la conocemos. Voy a dejar acá porque ya. No me aguanto ni, ni yo, como siempre. Pero bueno, esta prueba había que hacerla, había que hacerla entera. Quería hacerla con ustedes porque es una prueba muy linda. Y es una técnica que este aparece muchísimo. Este. en lo que es el análisis. ¿sí? De cuando uno quiere probar homogeneidad. Este. Ir viendo la homogeneidad en términos de quién es lambda. ¿sí? Probar para lambda naturales, probar para lambda enteros probar para lambdas racionales y después usar que cualquier real lo puedes aproximar este con una sucesión de, de números naturales y usar algún argumento de continuidad, ¿no? Porque lo clave acá es poder sacar el límite afuera. Entonces ahí necesitas un argumento de continuidad. Voy a dejar acá. No sé cuántos quedamos. Capaz que nadie, capaz que estoy hablando solo. No, somos un par todavía. Este, como siempre, me quedo si alguien tiene una pregunta. Y si no, nos vemos este, la semana que viene con una práctica nueva que va a tratar de, no sé, lo que ahora con Oscar, el tema de jambanas y operadores lineales, que prometo hacerla corta también, como esta de Hilbert. Eh, así que, hasta luego, y si no, me quedo a responder preguntas. Chao, Chao, hasta luego. ¿La semana que viene hay consulta, Pablo? Sí, todos los miércoles estoy yo en consulta. Este, bien, esa está bien. fija. Y si no, cuando quieras después de clase nos quedamos, así que no hay problema. Dale, dale. Gracias. Chao.